De nuevo está habilitado el paso hacia la ciudad de Bucaramanga. De manera restringida se mantiene el tránsito en la vía en los tres frentes de obra, en donde a un carril se mantienen los momentos de espera en el trayecto hacia la capital de Santander y viceversa. Bueno, en la vía La Fortuna Bucaramanga tenemos tres frentes de obra que están siendo trabajados por la concesión vial Ruta del Cacao, donde están haciendo obras de habilitación o ampliación para la doble calzada, de los cuales tienen paso restringido a un carril. Esa es la situación que tenemos y que se ha venido presentando durante todo este tiempo en el normal desarrollo de las obras que se están desarrollando en este corredor vial. El sitio donde ayer hubo dificultades es uno de los tres frentes de obra, okay, sino que había tenido dificultades por una luz de tierra que había caído al carril que estaba habilitado. Durante el día se hicieron las adecuaciones y continúa un carril, o sea, son tres pasos a un carril que han estado durante este mes y que seguirán estando mientras se hacen las adecuaciones. Sin cierre total, reporta a esta hora el coronel Diego Mora, jefe seccional de tránsito en Santander, quien asegura que los trabajos continúan en la Ruta del Cacao conforme avanza la obra. Bueno, de acuerdo a lo informado a la concesión vial, ya está habilitado un carril sin cierres totales, o sea que se va a lo normal que se venía desarrollando de acuerdo a las obras en la vía. Se normaliza el tránsito hacia Bucaramanga evitando la ruta Barranca Bermeja-San Alberto. Sin embargo, si usted debe viajar, hágalo con paciencia, pues las esperas en los puntos de paso restringido podrían hacerle durar en el trayecto hasta 4 horas hacia Bucaramanga o viceversa.